Iniciamos. Sí. Dará inicio a esta mesa redonda internacional en línea que lleva como nombre ¿Qué hacer frente a la emergencia climática? Convocada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Cambiemos el Sistema, No el Clima, Ecomunidades, que son parte del espacio temático Clima, Ecología y Ambiente del Foro Social Mundial México 2021. Me permito presentarles a nuestra moderadora, la doctora Alicia Poma. La doctora es doctora en Ciencias Sociales en el programa Ciencias Sociales y Medio Ambiente de la Universidad Pablo de Oliva de Sevilla, España. Investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 y docente en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Autora del libro Defendiendo Territorio y Dignidad, Emociones, Cambio Cultural y de las Luchas contra Represas en España y México. ITESO México 2017 y de artículos en español, inglés e italiano sobre conflictos socioambientales y movimientos sociales. Desde junio del 2017 es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Sociales UNAM con el proyecto Cambio Climático y Comités de Ciudadanos en Defensa del Territorio, Acciones Locales para Enfrentar un Problema Global. Y desde el 2019 también lidera el proyecto PAPIT, Generando Conciencia sobre el Cambio Climático, Acciones Locales para Enfrentar un Problema Global. Sus principales líneas de investigación son cambio climático, emociones, movimientos sociales y conflictos socioambientales. Le doy la palabra a nuestra moderadora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a México, a España, a todos los que nos ven ahora en directo y los que nos verán en el video, que quedará en el repositorio en la página web del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Empiezo por agradecer justamente Ecocomunidades y el Cambiemos Sistema No el Clima México, que propusieron y tuvieron la iniciativa de esta conferencia. También quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales y en particular la Secretaría Académica, Técnica, el Departamento de Difusión y de Cómputo, que hicieron posible la organización de esta conferencia. Y, por supuesto, los que nos están escuchando, que sean en México, España o en cualquier otro país. Yo solo quiero hacer una breve introducción sobre por qué es importante hablar de la emergencia climática ahora en este momento. Estamos viviendo un momento excepcional, una crisis sanitaria en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante seguir hablando de emergencia climática? Antes del COVID, de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, el año pasado, 2019, millones de personas marcharon en las calles de todo el mundo para pedir declaraciones de emergencia climática y para justamente poner la atención sobre el colapso climático, la gran crisis que estamos viviendo a nivel ambiental y socioambiental. En las encuestas que hicimos en los proyectos que coordino, pudimos ver que entre las personas que participaron en las marchas del 20 de septiembre en Ciudad de México y las personas que también participaron en un evento, una obra de teatro que se organizó con otro proyecto, el 98% de las personas encuestadas dijeron que sí era necesario declarar la emergencia climática. Pero bueno, eso en México no se ha reflejado, digamos, a nivel gubernamental. Ahora estamos en otro momento, ahora ya podemos decir la pandemia ha creado una ruptura en nuestras vidas cotidianas y en nuestras sociedades, entonces podemos hablar de un antes, de eso y un después. En realidad el después todavía no lo estamos viviendo, ahora estamos en el ahora. Y ahora justamente es cuando necesitamos retomar el tema de la emergencia climática. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria puede ser otro pretexto más para no actuar. Llevamos ya casi 5 décadas denunciando, bueno, los movimientos ecologistas, los expertos, etcétera,
denunciando la crisis socioambiental, denunciando las consecuencias de las devastaciones ambientales y, por supuesto, climática. Y las crisis en el sistema capitalista son recurrentes. Entonces, cada crisis puede ser una oportunidad más para no actuar frente a la emergencia ambiental y climática. Especialmente ahora, lo que a mí, por ejemplo, me preocupa son muchas narrativas que acompañan a esa pandemia. Narrativa como que el COVID o la pandemia generada por esta enfermedad es comparada con una guerra donde el virus es el enemigo, o que sea una venganza de la naturaleza, que también da hábito a pensar que la naturaleza sea el enemigo. En realidad hay otra narrativa que se contrapone a este, que el virus es el capitalismo, entonces el sistema socioeconómico sería, digamos, vinculado con esa pandemia. Y efectivamente, desde las ciencias sociales podemos decir que esa pandemia es un desastre social, no es un desastre natural. Igual que el colapso climático, es decir, sí tiene una base natural, el virus, el clima, pero lo que está pasando porque tenemos un sistema socioeconómico con ciertas características. Y estas características son muchísimas, no las voy claramente ni a mencionar, pero una de las más importantes es que no se está priorizando la vida y se está priorizando, digamos, el capital en lugar de la vida. Hay otras muchísimas paralelismo entre esa pandemia y el colapso climático. Uno es que, por ejemplo, en los dos casos no se escuchó la ciencia. Esa pandemia, en realidad, hay investigadores que ya la estaban viendo venir desde hace más de una década. Hay libros escritos sobre esto y eso no se ha tomado en cuenta. Los gobiernos no lo han tomado en cuenta y sí lo sabían. El público, la población, por supuesto, muchos ni sabíamos que existían esos tipos de virus, entonces no podíamos preverlo. Pero otra vinculación y otro paralelismo es la relación con la naturaleza. La pandemia también es la consecuencia de la degradación de los ecosistemas, así como el colapso climático. Y por eso es tan necesario ahora volver a hablar de emergencia climática, ponerla al centro del debate otra vez, como fue en 2019, para decidir y discutir sobre dónde vamos. Porque si no lo vamos a discutir desde ahora, lo que pasa es que será un pretexto más para que la economía vuelva a ser prioritaria en lugar que en la vida. Y bueno, como escribió ya hace unos años Naomi Klein, el capitalismo en los desastres se fortalece. Entonces, en el libro La Doctrina del Shock, ahí explica todos esos procesos. Así que tenemos que estar conscientes de que desde ahora tenemos que volver a hablar de emergencia climática porque va de la mano y está acompañado con esa emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y ahora voy a dar las palabras a los ponentes que hablarán y son expertos justamente de emergencia climática. Entonces, el primer ponente es Daniel Carralero y es miembro fundador del Observatorio Crítico de la Energía. En 2011 participa en las asambleas del Movimiento 15M en España, realizó su doctorado en 2012 en Alemania, es miembro de Podemos desde 2014 y ha colaborado desde entonces, primero a través del Círculo 3E, Economía, Ecología y Energía, y después como miembro de la Secretaría de Economía, Energía y Cambio de Modelo Productivo. De regreso a Madrid en 2017, forma parte del equipo redactor de la proposición de ley de cambio climático y transición energética presentada por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos en 2018. Imparte charlas y escribe artículos en periódicos sobre energía, ecología y análisis político relacionado y actualmente imparte un curso sobre transición energética en el Instituto Nacional de la Administración Pública. Antes de dar la palabra a Daniel, te agradezco además por estar aquí con nosotros desde España. Solo le recuerdo que el público que tenga preguntas pueden enviarnos un email a la dirección pregunta-al-panel@sociales.unam.mx. La repito, pregunta-al-panel@sociales.unam.mx. Daniel, la palabra. Hola, Alice. Bueno, buenas tardes, buenos días allí y gracias por la invitación.
A mí me gustaría comenzar discutiendo un poco el propio concepto de emergencia climática, porque creo que es un concepto políticamente muy interesante. Por utilizar un término que estuvo muy de moda en España hace unos años, creo que es un ejemplo paradigmático de un significante vacío. Es decir, es un término que quizá no tiene un significado por sí mismo demasiado bien definido y que, por lo tanto, resulta un término por el cual ahora mismo se está luchando por decidir qué es lo que significa, ¿no? Es decir, ahora que, por ejemplo, el negacionismo directo ha quedado relegado a la extrema derecha, donde, por otra parte, también cumple su papel, este concepto de emergencia climática yo creo que se va a convertir en un concepto totalmente central en el tablero político. Por cierto, aquí vaya por delante que en general, bueno, yo no estoy excesivamente familiarizado con la situación en México, así que voy a hablar un poco sobre todo de Europa y de España en particular, ¿no? Luego podemos a lo mejor quizá en la discusión afinar un poco más. Pero bueno, digo, en Europa el negacionismo, la gente que niega completamente el cambio climático, pues no es excesivamente representativa ya, excepto en la extrema derecha, como decía. Y entonces, en realidad, la mayor parte de las fuerzas políticas están un poco tratando de hacerse, de conseguir que su discurso encaje con el concepto de emergencia climática. Entonces, estamos en una situación que vista desde fuera puede parecer relativamente optimista. Es decir, por ejemplo, en noviembre de 2019 el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática. En diciembre de 2019 la Comisión Europea anunció su Pacto Verde Europeo. En España el Parlamento también había ya anunciado la necesidad de declarar la emergencia climática y el Gobierno lo hizo prácticamente en cuanto fue formado, el 21 de enero. Entonces, bueno, uno podría ver que aquí sí que parece que esto se toma en serio, pero es evidente que qué es lo que significa esto de la emergencia climática, pues no está bien definido, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta declaración que hubo en 2019 del Pleno del Congreso en España fue bastante, bueno, fue quizá, uno podría pensar, temprana, pero no tenía definida ninguna, no tenía definidos plazos, no tenía definidos objetivos, acciones concretas, más allá de, bueno, pues así cosas muy generales, y por lo tanto no dejaba de ser algo bastante simbólico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es evidente que no tiene el mismo concepto de lo que significa la emergencia climática un militante de Fridays for Future o de Extinction Rebellion que los líderes de la Comisión Europea o los directivos de las empresas energéticas, inversión y hasta petroleras que están ahora abandonando la posición de enfrentamiento directo con la narrativa climática para retroceder a una posición que es mucho más defendible hoy en día y apostar por el gradualismo, que en realidad es una postura mucho más peligrosa para la lucha climática, ya que hoy en día las posturas gradualistas no nos llevan a nada. Es decir, las acciones que hay que tomar tienen que ser muy contundentes y la apuesta por el gradualismo pues quizá hubiera valido hace 30 años, hoy en día ya no. Algo similar sucede con un concepto relacionado que es un poco el del Green New Deal, como ha venido a popularizarse, o el plan de respuesta que iría asociado a la declaración de emergencia climática, ¿no? Y aquí de nuevo pues no tiene nada que ver la propuesta que hacen Ocasio-Cortez y Sanders en Estados Unidos, que habla de la necesidad de invertir un 10% del PIB para transformar por completo el tejido social y económico del país, con el Plan Verde Europeo que decía que había propuesto la Comisión Europea y que solamente proponía inversión nueva por valor del 0,01% del PIB de la Unión Europea. De estos números, porque evidentemente el alcance y la ambición de las medidas de cada uno de estos planes pues van parejos a la cantidad de dinero que se dice que se quiere destinar a ello. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que la emergencia climática creo que está en el centro de la disputa que va a determinar la hegemonía acerca de la lucha contra el cambio climático en la próxima década, y la próxima década es la decisiva, en realidad, si realmente queremos apartarnos de la trayectoria de más de 2 grados o si queremos mantenernos más bien cerca de 1,5 grados, como nos dice el IPCC que deberíamos hacer. Así creo que todos los que estamos interesados principalmente en enfrentar la crisis climática debemos luchar por no perder el control sobre este término clave. Entonces, nosotros en España, en el Observatorio, al Observatorio Crítico de la Energía, al hilo de la COP25 que fue celebrada en Madrid, como sabéis, a finales del año pasado, nosotros participamos en la cumbre social y decidimos comenzar un trabajo en el cual pues analizábamos un poco esta cuestión. O sea, bien, todos estamos de acuerdo en que hay que declarar una emergencia climática, pero ¿eso qué debería significar? Y en particular, ¿qué tipo de medidas tienen que ir dentro de una declaración de emergencia climática? O bueno, en el plan que viene detrás, ¿no? Así que nosotros hemos hecho un primer informe, estamos todavía trabajando en él, en el que un poco analizábamos qué tipo de medidas se podían tomar o se podían plantear de tal manera que cumplieran tres requisitos que nos parecía que son los que definen el tipo de medidas que tiene que haber en un plan de este tipo, ¿no? Primero, que sean eficaces, en el sentido de que sean medidas que contribuyan de manera considerable a reducir las emisiones y que además se puedan tomar
sin tener que esperar, por ejemplo, a que aparezcan tecnologías que ahora mismo no están disponibles o sin esperar a procesos sociales que, bueno, pues ahora mismo tampoco podemos saber si van a suceder. Por otra parte, que sean medidas suficientes, en el sentido de que el impacto que tengan sobre las emisiones sea suficiente para acercarnos a los números que nos dice la ciencia a los que tenemos que acercarnos. Y por último, que sean justas, es decir, que no agraven la desigualdad económica y social. A nosotros nos parece que, bien, pues estos son los tres ejes que tienen que vertebrar una propuesta relacionada con la emergencia climática. El informe completo que hicimos está disponible en nuestra página web, por si lo queréis consultar. Pero un poco la idea aquí era que, bueno, nosotros tomamos como referencia la trayectoria de emisiones de España, que de acuerdo con las contribuciones establecidas por la Unión Europea para cumplir el Acuerdo de París, debería reducir sus emisiones en 2030 al 21% de 1990. Lo que significa que, como en aquella época todavía estábamos haciendo aumentar nuestras emisiones, deberíamos reducir aproximadamente las emisiones en un 40% con respecto a las de 2017 para 2030. Esto, evidentemente, es una reducción muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues estuvimos un poco estudiando qué tipo de cosas se podían plantear. No voy a entrar en detalle las medidas que se tomaban, porque además el propósito no es tanto dar un conjunto cerrado de medidas, que son estas son las que hay que hacer, como más bien un poco evaluar qué tipo de cosas se pueden hacer, cómo te quedas corto, cuál es el tipo de cosas que puedes hacer y cuáles no puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, las medidas así más importantes que se planteaban son pues las que probablemente podéis imaginaros ya. Pues primero, una senda muy ambiciosa de instalación de energías renovables que en concreto permitiera sustituir toda la producción del carbón, de electricidad mediante carbón, quiero decir, lo cual reducía aproximadamente el 55% de las emisiones del sector eléctrico. Un plan de choque en eficiencia energética que redujera la mitad de las emisiones del sector vivienda y de servicios. Una reforma bastante fuerte del transporte que incluye diversos aspectos que van desde, bueno, pues una introducción acelerada de la electrificación de los vehículos, también a la reducción general del peso del parque automovilístico, en fin, cambio modal al ferrocarril, una reducción como de una cuarta parte de los kilómetros viajados por carretera y aviación, bueno, una serie de medidas relacionadas con el transporte. Y por último, en agricultura planteábamos que se redujera a la mitad el consumo de carne, con una combinación de medidas de incentivos y de educación, etc. Entonces, este tipo de medidas nos darían para 2030, estimamos, unas reducciones del 25% de las emisiones. Es decir, estos son un poco las medidas que cuando uno se sienta y piensa así en las cosas que parecen factibles y las plantea de manera ambiciosa, se queda en que reduce un 25% las emisiones respecto a 2017, cuando, recuerdo, teníamos que reducirlas un 40%. También estuvimos evaluando un programa ambicioso de gestión forestal, que lo que pasa es que está todavía en estudio y que trae otros problemas que comentaré ahora. Y con este plan de gestión forestal, pues quizá podríamos llegar hasta una reducción del 30%, pero todavía seguimos lejos de ese 40%. Esta propuesta, por supuesto, no es exhaustiva y hay algunas cosas clave que no hemos tocado, como por ejemplo, pues no hemos dicho nada de la industria, que es una quinta parte de las emisiones en España, no hemos dicho nada del transporte marítimo, hay toda una serie de políticas públicas, por ejemplo, de moratoria, de desinversión, de ejemplaridad, que se podrían aplicar y que, bueno, no hemos tenido ocasión de discutir, pero esto nos da un poco la idea de que incluso, es decir, que tomar las soluciones habituales que uno se plantea y aplicarlas de manera ambiciosa en un plazo de 10 años está incluso un poco por debajo de lo que tenemos que conseguir para 2030. Y a partir de 2030 la cosa se acelera, ¿no? Es decir, tenemos que seguir reduciendo. Esto, digamos, es la aplicación relativamente fácil y después de ahí hay que seguir acelerando, ¿no? Entonces, además, este estudio que hicimos nos permite también darnos cuenta de que este tipo de propuestas pues tienen una serie de peligros que hay que estar atentos a ellos para evitar caer en ellos, ¿no? En particular, el más evidente es que este tipo de medidas corren el riesgo, según cómo se apliquen, aumentar la desigualdad social, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Europa, pues es el último año hemos vivido todo el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia, de lo que puede pasar cuando uno, bien porque realmente cree que lo está haciendo, bien porque lo utiliza como excusa, plantea medidas de lucha contra el cambio climático que tienen un impacto fuerte en la desigualdad, ¿no? Es decir, que lo único que producen es pues, un refuerzo de las posturas negacionistas y una contestación probablemente muy justificada. Entonces, por ejemplo, hay algunos ejemplos en los que esto se ve claro, ¿no? O sea, la rehabilitación de viviendas o la implantación del autoconsumo renovable, pues se puede plantear de una forma en la cual se le den bonificaciones a la gente que ya tiene dinero para emprender este tipo de mejoras en sus viviendas, ¿no? Con lo cual, en ese caso, se trata de una reforma que termina siendo regresiva fiscalmente, porque lo que se está haciendo es darle dinero a gente que ya tiene dinero para hacer esto.
y que esto al final viene a pagarse de los impuestos que pagamos entre todos. De tal manera que, por ejemplo, este tipo de reformas, pues es deseable plantearlos de tal manera que no se le den a gente que ya podría hacer esas inversiones por su cuenta, sino solamente a gente que no pueda hacerlo de otra manera, ¿no? Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es la electrificación del transporte. Si se da dinero al coche eléctrico, pues en la actualidad eso significa básicamente que se está fomentando la compra de vehículos de lujo o de vehículos de gama alta, que solamente, de nuevo, una parte de la sociedad puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, una cosa que planteábamos nosotros es que una reforma del transporte tiene que primar la electrificación, pero también tiene que primar, por ejemplo, la reducción del peso de los vehículos y fomentar vehículos más pequeños, que en general sean el tipo de vehículos que adquiera gente de sustratos sociales no tan acomodados, ¿no? Y luego, por último, está la cuestión de la financiación, es decir, un plan de la ambición necesaria para hacer frente al problema al que nos enfrentamos, pues va a requerir bastante dinero y no se puede plantear que únicamente se vaya a poder hacer mediante impuestos finalistas, especialmente porque los impuestos ambientales en general son impuestos regresivos, ya que son impuestos que afectan al consumo o impuestos que afectan a suministros básicos como pueden ser los hidrocarburos ahora mismo, ¿no? De tal manera que pues es necesario plantear reformas fiscales que tiendan a la progresividad, y en algunos casos va a ser necesario aumentar impuestos progresivos para ser capaces de financiar todo esto. Para todo esto, pues es necesario una reforma fiscal, naturalmente, una reforma fiscal muy profunda, y por otro lado hay que plantearse que tiene que haber un eje de transición justa, no como un parche o como un añadido que se le pone al plan que se está planteando, sino que tiene que ser un poco como el centro. Tienes una cosa que se tenga en cuenta desde el principio para que, en la medida en que se van planteando este tipo de medidas, esta perspectiva esté incluida desde el principio. Y bueno, otros problemas que puedes encontrar al plantear un plan de este tipo, pues es que puedes profundizar en la crisis de la biodiversidad al intentar centrarte en el problema climático. Por ejemplo, lo que mencionaba antes de un plan de gestión forestal, pues tiene este problema, ¿no? Si consideramos que los bosques son únicamente sumideros de carbono, pues eso puede llevarnos a situaciones que podrían incluso llegar a ser eficaces desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, pero que agravaran muy seriamente el problema de la gestión de la biodiversidad. Y no querría acabar sin mencionar un último problema, que me parece que es quizá la conclusión principal, que es quizá el último peligro es llegar a la conclusión de que este tipo de plan que se puede plantear aquí y ahora es la solución en sí misma, ¿no? Un plan de las características del Green New Deal tiene que ser principalmente un punto de arranque, una capacidad de darnos un discurso que nos permita arrancar y empezar a hacer cosas que valgan ahora mismo, que nos permita alcanzar quizá victorias simbólicas pero muy importantes, como sería la de revertir la tendencia y conseguir que empiecen a decrecer las emisiones de CO2 a nivel global, pero que nos sirvan como puente para llevarnos a transformaciones estructurales que son necesarias. Como os decía, con este tipo de transformaciones, si queréis, técnicas o que no requieren transformaciones sociales o técnicas muy fuertes, pues podemos llegar hasta donde podemos llegar. Pero para ir más allá, pues tenemos que hacer cambios muy profundos en urbanismo, reconversiones industriales, tenemos que plantear políticas que nos permitan un reaprovechamiento de casi todos los materiales que estamos descartando ahora mismo, tenemos que cambiar cómo funciona el turismo y el comercio internacional, tenemos que conseguir una arquitectura de diplomacia internacional que nos permita hacer acuerdos vinculantes para el control de las emisiones. Es decir, hay que cambiar cosas muy profundamente, ¿no? Y en ese sentido, creo que el plan de emergencia climática que tengamos hoy en día tiene que estar concebido también como un punto de arranque que nos sirva para irnos acercando en esa dirección, mediante la toma de conciencia, mediante la demostración de que este tipo de medidas tiene utilidad, pero también quizá, por último, comenzando a materializar las promesas de vida mejor que nos daría, digamos, el horizonte nuevo que estamos proponiendo, ¿no? Si queremos alcanzar algo como la sociedad de la abundancia frugal, de la que habla Latouche, no solamente hace falta un cambio mental y un cambio productivo que nos permita emanciparnos de la esclavitud de los bienes posicionales y del consumo masivo, sino que también tenemos que empezar a ver que la sociedad mejora, ¿no?, al movernos en esta dirección. Esto se puede conseguir, en primer lugar, evidentemente, reduciendo la desigualdad, pero también hay que abrir nuevas perspectivas vitales, ¿no? Y esto es algo que ya a día de hoy un plan suficientemente ambicioso de estas características puede empezar a hacer, haciendo cosas como, por ejemplo, pues reduciendo la jornada laboral para sustituir el lujo low cost con el tiempo libre. Podemos multiplicar la calidad de los servicios públicos para sustituir el consumo privado con el bienestar colectivo. Podemos mejorar la calidad del medio ambiente, no entendido como reservas naturales que están lejos de la ciudad, sino como el sitio donde transcurre nuestra vida. Y, en definitiva, podemos eliminar la precariedad a la que somete a la vida nuestro sistema económico actual y compensar el menor consumo material, en definitiva, con mejoras concretas en el nivel de vida. Gracias.
Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, paso la palabra al segundo ponente, Israel Solorio, que es profesor asociado adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su estancia postdoctoral en Environmental Policy Research Center en la Universidad Libre de Berlín. Fue coordinador de los proyectos La Política Nacional de Cambio Climático, Retos Institucionales para la Gobernanza Ambiental en México, CLIMAMEX, y de la Red de Investigación sobre Política Energética de la Asociación de Estudios Europeos Contemporáneos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador Nivel 1. Sus líneas de investigación versan en torno a la gobernanza y políticas públicas para el desarrollo sostenible. Adelante, Israel. Muchas gracias, Alice, por la invitación y, bueno, saludos a todas y a todos los que nos están siguiendo en línea o ya sea por el canal de YouTube posteriormente. Antes de empezar mi presentación, Alice, tengo una breve presentación en PowerPoint que me gustaría compartir. No sé si hay problema que lo hagamos así. Bueno, entonces, en lo que la voy compartiendo, sé que tengo 15 minutos. Ya está. ¿Se está viendo ahora? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada decir y agradecer, como siempre, a Lichel Poma, que cuando me invita, siempre me invita a unas charlas que son sumamente reflexivas y las cuales generalmente yo acepto porque me invitan a salir de mi zona de confort de investigación. Creo que a diferencia de los panelistas con los que comparto hoy mesa virtual, yo soy un académico trabajando política pública, política climática, y como siempre vamos siempre un poco tarde respecto a los debates, la realidad siempre le va ganando a la academia. Y en este momento me encuentro terminando mi investigación sobre la Ley General de Cambio Climático, cuando en realidad ya hay muchos fenómenos que nos desplazan y nos vencen y nos forzan a ir más allá de lo que estamos haciendo. Y los eventos de Liche siempre me ayudan para esta discusión. Quiero decir que más que hablar sobre qué hacer frente a la emergencia climática, que no es un tema que quizá yo como académico pueda decir, más bien saliendo de mi zona de confort, es dónde estamos en esta discusión y hacia dónde podríamos ir, también tratando de generar un debate con los colegas que nos acompañan hoy. Y para empezar, digamos, frente a la emergencia climática, recordando el 2019, que fue un año en el que se habló mucho de este problema, la emergencia climática, una foto del Amazonas que para mí, discutir lo que pasó en el incendio forestal del Amazonas, más allá de recordar que evidentemente el cambio climático tiene mucho que ver con la actividad humana, también me recuerda que tiene que ver, al discutir la emergencia climática, tenemos que replantear las formas de organización en las que vivimos. Me recuerdo perfectamente a Jair Bolsonaro diciendo que al final de cuentas el Amazonas era brasileño y ellos tenían la soberanía para actuar sobre su territorio. Y por otro lado, presidentes como el francés diciendo que en realidad el Amazonas era patrimonio de la humanidad. Y esto me remonta que si nosotros hablamos de la emergencia climática, es necesario recordar la brecha norte-sur en política ambiental y política climática, recordar que al final este es un proceso histórico de desigualdades estructurales y que si no los tomamos en cuenta quizá es muy difícil afrontar el debate sobre emergencia climática. La segunda diapositiva que traigo en realidad es un poco tratando de aterrizar los debates a los cuales nos invitó Alice y Miguel. Yo empecé a leer la presentación y me parecía muy interesante, digamos, por dónde querían que fuéramos, y siempre tomando como referente a Greta Thunberg. Como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aún recuerdo la poca movilización que había cuando se hacía la huelga los viernes, Friday for the Future, y la dificultad narrativa que esto generaba, digamos que generaba este tipo de eventos que eran una réplica de lo que sucedía en países del norte, en este caso en Suecia, y que poco a poco se fue, moviendo hacia Estados Unidos, hacia otras partes de Europa.
Sin embargo, al final de cuentas, una de las críticas que permanentemente escuchaba entre colegas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales era que por qué teníamos que seguir a una niña blanca privilegiada, que al final de cuentas es uno de esos conceptos que actualmente en este momento en el que vivimos se discute mucho a partir de los privilegios, e incluso se ponía, me parece, de manera injusta sobre los hombros de Greta Thunberg la necesidad de replantear una alternativa política, incluso acusándosele de, digamos, favorecer el capitalismo verde, no decir que simplemente lo que buscaba era una reforma al capitalismo y no su discurso no iba orientado tanto hacia esta transformación sistemática y estructural que nosotros necesitamos. Y como parte de, digamos, de estos argumentos que se dieron, pongo esta foto de cuando Grecia cruza hacia el continente americano, muy famoso, un catamarán, tomó un par de semanas, que desde luego parte de los cuestionamientos, más allá de que nos llevó a reflexionar sobre la importancia de, por ejemplo, reducir los viajes transatlánticos y esto que llevó un movimiento en Europa de invitar a los académicos a que viajaran menos a conferencias que fueran más conscientes de la huella de carbono, también fue muy cuestionado, digamos, por la capacidad que tendríamos el resto de seres humanos, de la población de la Tierra, de empezar a hacer esos viajes transatlánticos. Desde luego que Greta tenía un fuerte apoyo, un patrocinio detrás. Y esto no lo digo, digamos, para cuestionar a Greta. Me parece que Greta es una niña admirable que ha hecho algo que quizá generaciones pasadas dejamos de hacer. Lo comento más para plantear, digamos, este debate sobre la importancia de entender los diferentes ambientalismos o los diferentes ecologismos y entender que para muchos en el sur, al final de cuentas, ver a esta niña sueca nos remonta quizá a ese que le llamamos ambientalismo del norte, posmaterialista, que se empieza a preocupar, digamos, por el medio ambiente, a sabiendas que muchas de las necesidades materiales que requieren ya fueron satisfechas. Suecia es un país con un altísimo nivel de vida, igual que los nórdicos, igual que muchos de los países que tienen una gran conciencia ecológica. Sin embargo, también nos remonta, digamos, a las discusiones sobre cómo es el ambientalismo en América Latina y en qué consiste esta discusión. Por otro lado, está en la... Vamos a una segunda diapositiva, también siguiendo a la invitación que nos mandó Miguel y Aliche. Una imagen que a mí me gusta mucho, porque entendiendo que al final de cuentas los movimientos sociales no son monolíticos y van generando discursos conforme van evolucionando, es algo que, digamos, a mí me gusta mucho esta imagen porque nos recuerda que la lucha climática también tiene que ver con la lucha de clases. No es una lucha meramente ambiental, sino que estamos hablando de una disputa por el poder político, una disputa por el modelo económico. Y me parece que al menos estos manifestantes de Extinction Rebellion lo tienen muy claro. Evidentemente hay otros ambientalismos en el norte que son mucho más conservacionistas, lo cual atenta directamente contra las formas de vida de varios pueblos indígenas que habitan sobre reservas naturales, como es el Amazonas, y que desde luego nos llevan a pensar en este concepto de justicia climática. Ya lo comentaba Daniel, un poco cuáles serían los impactos en la distribución de la desigualdad, o sea, las políticas que plantean desde España. Sin embargo, muchas veces, no me refiero exclusivamente a España, sino cuando pensamos en justicia climática, es importante pensar que no nos referimos meramente a nivel hacia adentro de cada uno de los Estados-naciones o los países de los que se compone la Tierra, sino también estamos pensando, digamos, a través de países y esta injusticia histórica que ha existido en la brecha entre el norte y el sur. Históricamente, los países del norte son quienes más han emitido, CO2, quienes cargan la culpa histórica del cambio climático, y desde luego son quienes más se han beneficiado del modelo económico. Entonces, me parece que es importante que cuando se plantea el debate de emergencia climática, es importante replantear
este concepto de qué pasa con la justicia climática y cómo un impulso de este modelo nos tendría que, de un modelo diferente nos tendría que llevar a una redistribución de la riqueza no solo hacia dentro de las naciones, sino también entre naciones. Y entonces tenemos, me parece que tendríamos que revalorar posiciones como las de Evo Morales, de diversos líderes en el sur de América Latina también, que han dicho que es necesario acabar con la deuda de los países del tercer mundo, países en desarrollo, es necesario reempezar de cero, pero reseteando el sistema y acabando con estas desigualdades. Y para ello me parece que es importante remarcar que al final de cuentas, si hablamos, por ejemplo, ya sea dentro de los países, tenemos a unos actores muy importantes que son los pueblos indígenas que se enfrentan a tres diferentes tipos de desigualdades cuando hablamos de emergencia climática o de cambio climático. Por un lado, digamos, es la distributiva, porque ellos cargan muchos de los impactos del cambio climático al ser población vulnerable. Como bien lo comentaba Salicha al final, esta emergencia por el COVID también es social, también es humana y lo que hace es remarcar más las desigualdades que ya existían dentro de nuestras sociedades. Lo mismo pasa con el cambio climático. A quienes más afecta son a las mujeres, a los pueblos indígenas, a esas poblaciones vulnerables que ya estaban. Entonces, por un lado está como hacer frente a este problema distributivo, digamos, la inequidad distributiva que enfrentan los pueblos indígenas, pero no olvidemos que por otro lado también está la procedimental y la epistemológica. Entonces, por un lado, tenemos que, ya lo comentaba también Daniel, y me parece muy interesante hilar con esto, es decir, cómo él planteaba cómo hacer que las naciones, que los países pudieran adquirir compromisos vinculantes, pero es que ahí nos estamos dejando fuera digamos, la representación de los pueblos indígenas que no tienen una voz dentro de las Naciones Unidas. Su voz son esos mismos gobiernos que los han sometido a siglos de racismo estructural e institucional, a una discriminación, y por tanto que no tienen una representación dentro de este diseño del modelo climático, del modelo climático que estamos pensando para Naciones Unidas. Y por otro lado está también la cuestión epistemológica que nos refiere a que me parece que hay que revalorar estos saberes, y entonces es cuando empezamos a trasladar liderazgos como el de Greta o Extinction Rebellion, me parece un poco complicado al no atender estas necesidades muy particulares del sur. Entonces, para ello me parece siempre muy interesante pensar en qué hacen los movimientos indígenas frente al cambio climático. Parece que frecuentemente nos olvidamos cuando pensamos en estos liderazgos como Greta, como Extinction Rebellion, que América Latina es uno de los continentes con más muertes de líderes ambientales. En México, por supuesto, este movimiento indigenista ambientalista que Martínez Allier le llamó el ecologismo de los pobres y que ahorita quisiera detenerme un poco en esta discusión. Al final de cuentas entendemos que ya Daniel hacía esta relación, digamos, entre la defensa por la lucha contra el cambio climático y el entorno. Sin embargo, digamos, en esta lucha ambiental que tienen los pueblos indígenas, no podemos olvidar que su lucha es por la vida, es por la defensa de un modelo, de un estilo de vida que ellos tienen, y que la expansión del capital hacia megaproyectos, que ellos les llaman megaproyectos de la muerte porque destruyen su territorio, al final de cuentas lo que hace es facilitar la expansión del capitalismo, digamos, rompiendo y venciendo esta frontera que tienen la oposición de los pueblos indígenas, y que al final de cuentas lo que enfrentamos en México y en otras partes de América Latina y de los países del sur es una violencia sistemática hacia los defensores del medio ambiente. Tenemos por un lado en la imagen más a la derecha Samir Flores, que fue asesinado en febrero del 2019 por oponerse al proyecto integral Morelos, en particular a las termoeléctricas, y como este tenemos, digamos, un ejemplo infinito de líderes indígenas asesinados por defender su territorio, por defender su relación con la naturaleza, que va más allá
de, digamos, de, esa, de una relación puramente material, sino también espiritual, cultural, de una herencia que tienen con sus ancestros. Y vemos cómo este ecologismo de los pobres en América Latina se vincula con este populismo de izquierda, lo que se le ha llamado como una segunda ola de la marea rosa en América Latina. Y sin embargo, actualmente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por mucho que se habla de que se está llegando al fin del neoliberalismo, vemos cómo se impulsan proyectos que si ciertamente por un lado tienen una intención más redistributiva, generar empleos, mayores programas sociales, también vemos cómo fallan en tomar en cuenta esto que hablábamos de la injusticia procedimental, tomar en cuenta a las poblaciones indígenas a partir de consultas previas, apropiadas culturalmente, etcétera, siguiendo todos los lineamientos de la OIT, y lo que hay son una imposición de proyectos, como este caso es el que algunos le dicen el mal llamado Tren Maya, precisamente porque lo que lleva es una destrucción de estas culturas. Yo planteo, digamos, la importancia de hacer un diálogo entre ecologismos, planteando también que estamos a partir de diferentes realidades y que incluso cuestionar este concepto de ecologismo de los pobres, que si bien, digamos, ha sido importante la contribución de Martínez Alier para hacer frente, digamos, para ver a estos conflictos socioambientales, él mismo reconoce en algunos de sus textos que pues existen los mismos pueblos indígenas cuestionan que por qué se les considera de los pobres y en realidad ellos simplemente tienen unas necesidades materiales a las de los países del norte y entonces no tienen que ser, que ellos son empobrecidos precisamente por la imposición de modelos de vida, modelos productivos que desarrollan estos proyectos. Digamos, frente a eso, y no dejando de aplaudir el entusiasmo por parte de los jóvenes, las y los jóvenes en México, cuestiono, digamos, el alcance por un lado y por otro lado el propósito de decretar la emergencia climática en México. Aquí tengo fotos de manifestaciones que me parece que Miguel fue parte de ellas, yo sé que Alicia también fueron parte. Y entonces me planteo dónde está este ambientalismo en un primer momento, digamos, más como qué vinculación tiene este ambientalismo con este otro ambientalismo que tenemos en México y que está, tiene en la cabeza al CNI, pero que en realidad vemos que hay unas oposiciones de grupos indígenas que cada vez se van tejiendo más en resistencia, también en comunidades urbanas, a diferentes megaproyectos que lo que implican es la continuidad de un modelo productivo utilizando, digamos, el modelo político para justamente destruir el clima. Y aquí, bueno, digamos, yo leyendo el planteamiento de la demanda de change.org, evidentemente, digamos, uno de los objetivos es dar a conocer la verdad sobre el cambio climático, adaptar cambios trascendentales en las formas de producción y distribución, remarca alimentos y energía. Me parece muy importante, digamos, este punto que se hace sobre respetar las movilizaciones de los diferentes pueblos y barrios contra los megaproyectos. Sin embargo, desde luego me parece que, reconociendo que es un llamado en internet, quizá ahí donde habría que empezar a trabajar, y es un poco lo que quiero comentar, es, entonces, ¿cómo vamos a pensar esa adoptar cambios trascendentales en los modelos de producción? Regresando un poco al caso español, que conozco bien porque de eso fue también mi doctorado, es importante reconocer que al final muchos de estos modelos van más allá de la superficie de la transformación, del cambio entre energías limpias y energías sucias. Al final de cuentas, en España vimos entre 2007 y 2008 como muchas empresas se saltaron a diversificaron su portafolio de inversiones y lo que hicieron fue simplemente un greenwashing, un lavado de su imagen. Me parece que las discusiones, como bien lo plantea el llamado de change.org, tienen que incluso ir hacia por ejemplo, si nos centráramos en el modelo energético,
a un modelo de producción descentralizada, que ahí de nueva cuenta me parece que España representa, digamos, España y en parte Europa, representa un camino interesante como por explorar, por debido a la crisis, la gran cantidad de comunidades de cooperativas energéticas que surgieron. La nueva directiva de la Unión Europea en materia de energía renovable ya plantea las comunidades energéticas. Entonces, en realidad, no se trata simplemente de cambiar de fuente de energía, sino también pensar en cómo reestructurar esto a partir de modelos de propiedad y participación en el modelo, en el mercado energético, pero también en los otros mercados. Entonces, quería mencionar un poco, rebotar estas ideas sobre que la crisis del COVID nos permitía pensar en escenarios futuros post-carbono, cómo podía ser esta vida, cuando el modelo se agote y ya no podamos mantener este supuesto crecimiento infinito. Sin embargo, también vemos cómo arriba está, es una nota del Financiero, abajo es del Palacio de Bellas Artes, una foto, ver todo al final de cuentas, como decías, Alice, estas narrativas que surgen, ¿no? La naturaleza está recuperando de lo suyo, vemos los flamingos en la India, vemos que empiezan a regresar la fauna que vive cerca de las ciudades. Sin embargo, quizá esta, es evidente en una crisis, en una pandemia internacional, pues no podemos estar con los ojos atentos a absolutamente todo. Sin embargo, me parece que muchos de los países estamos perdiendo la oportunidad para virar hacia, al final de cuentas, todos vemos la reducción, se ha reportado la reducción de emisiones de CO2 gracias a que se para la economía. Y es que algo que tiene que ser remarcado es que hay una correlación importante entre el crecimiento económico y el cambio climático, y esto nos tiene que llevar a repensar los futuros posibles. Entonces vemos cómo a pesar de eso parece que la crisis nos está aprovechando. En el caso de México se incluye a la minería como un sector esencial, y entonces lleva a replantear cómo vamos a hacer este New Deal, hacia dónde, qué decisiones estamos tomando. Me parece que ahí se está desaprovechando una oportunidad en México y en muchos países del mundo. Y por último, simplemente remarcar, pues sí, evidentemente la emergencia climática nos tendría que llevar a un cambio político profundo, estructural, que no tiene que ser solamente una nueva política, sino tendría que ser un cambio de paradigma. Sin embargo, tenemos un gran problema. La política climática, como lo pongo ahí un libro de, me parece que fue publicado este año o el año pasado, está capturada por los intereses del carbono. Y entonces, ¿cómo podemos vincular, las discusiones de decrecimiento con las transformaciones políticos, sociales que se están dando al país? Me parece que sí, ahí tendría que ir las discusiones sobre esta emergencia climática. Gracias y perdón por pasarme por el tiempo. Gracias, Israel. Entonces, paso la palabra a Miguel Valencia, ingeniero químico por la UNAM, comprometido con la causa ecologista desde hace casi 4 décadas en los asuntos de energía, clima, transporte, desarrollo urbano y de la contaminación del área de la Ciudad de México. Coordinador de Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, fundador del movimiento de crecimiento colapso, integrante de los colectivos Cambiemos el Clima, El Sistema No el Clima, Salir del Petróleo, Red en Defensa de la Ciudad de México. Expositor en el Seminario Internacional de The Growth del Clima Forum 09, paralelo a COP15 de Copenhague. Organizador del Clima Forum 10 de Cancún, paralelo a la cumbre del Clima COP16. Participa en las reuniones latinoamericanas de la Unión Europea sobre cambio climático. Integrante del espacio temático Clima, Ecología y Ambiente del Foro Social Mundial México 2021. Miguel, a ti la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alice. La acción frente a la emergencia climática requiere un cuidado tan extremo como extrema es la alteración climática que enfrentamos. Desde luego, cualquier acción frente a este fenómeno está fundada en el grado de conciencia que tengamos de su dimensión y consecuencias y de la forma como lo hemos adquirido. Quienes han desarrollado una gran conciencia de este desquiciamiento global, científicos, indígenas, campesinos, trabajadores, ecologistas, ambientalistas,
personas susceptibles a lo que sucede en el ambiente y la naturaleza, han tenido la sensibilidad innata de percibir esta alteración y han buscado o encontrado información suficiente para confirmar su existencia. Muchos científicos han podido confirmar la existencia de este fenómeno, pero muy pocos han salido a la esfera pública para manifestar su alarma y lo que saben al respecto. A lo largo de varias décadas, muchos indígenas, campesinos, profesionistas, ecologistas y personas susceptibles a lo que sucede en el ambiente y la naturaleza han percibido la presencia de la alteración climática, pero muy pocos han tenido el acceso a los datos científicos que lo confirman y a su interpretación científica, y han salido a la esfera pública para inconformarse con la virtual inacción de los gobiernos frente a esta calamidad. La sensibilidad ha sido el fundamento de esta acción pública frente al desastre climático que ha emergido con fuerza en los últimos años. Sin embargo, la buena documentación ha sido el fundamento de una acción pública eficaz en la creación de una conciencia colectiva capaz de lograr las transformaciones necesarias para enfrentarlo. La sensibilidad existe en una buena parte de la sociedad. No obstante, existe muy poca documentación que contribuya eficazmente al fortalecimiento de la conciencia climática, que es el fundamento de estas transformaciones. Hay que reconocer la existencia de creencias e intereses políticos y económicos muy poderosos que se han opuesto desde hace décadas a la difusión de información, opiniones, estudios, imágenes que puedan alterar su posición dominante. Conmover es la idea central de este esfuerzo por el clima, pero conmover de una manera diferente a la quienes se oponen o desestiman el desastre climático. Con fundamento en la verdad, en datos científicos confirmados y opiniones que nacen de profundas convicciones. El desastre climático es subversivo porque cuestiona el imaginario progresista, desarrollista, modernista que domina al mundo. Este desastre cuestiona el motivo central de este imaginario, según el cual nuestro destino es el de aumentar sin cesar la producción y el consumo por medio de la manipulación de la materia con fundamento en la tecnociencia. Este cuestionamiento entraña el cuestionamiento del supuesto beneficio de la educación escolarizada, la medicina centrada en la curación de enfermedades en lugar de su prevención, el transporte de gran velocidad y tamaño, y la producción en gran escala de mercancías y servicios por medio de nuevas tecnologías. Cuestiona el consumismo, la industria y los servicios existentes basados en su crecimiento infinito. Consecuentemente, hay que tomar muy en cuenta lo que significa concretamente este imaginario dominante y la forma que ha logrado conquistar el imaginario social. Una parte importante de la sociedad moderna no soporta la idea de que este imaginario está fundado en el aire, en mentiras, en quimeras, y por ello es el origen del colapso del clima. Decir la verdad sobre la alteración del clima, elemento fundamental. Esta es la primera acción para realizar frente al desastre climático de parte de los científicos, los investigadores, los académicos, profesores, religiosos, políticos, funcionarios públicos, legisladores, jueces y activistas, y todos aquellos que quieran luchar en favor de la mitigación del desastre climático. Hay demasiada mentira y mala información en torno a los asuntos del clima. Hay demasiado negacionismo climático en las universidades y centros de investigación, así como en las escuelas, los medios, los gobiernos, las legislaturas, las judicaturas y desde luego en las grandes organizaciones empresariales. Forman parte del negacionismo climático los excesivos datos científicos muy difíciles de entender para la mayor parte de la sociedad y las soluciones tecnológicas que nos presentan los expertos. Se requieren buenos traductores del mensaje científico. Poco se puede esperar en estos momentos de los gobiernos y de los centros de investigación científica, gubernamentales y corporativos con relación a propuestas para hacer frente a esta emergencia, debido a su excesiva orientación hacia la conservación del poder y el crecimiento económico. No obstante, debemos exigirle a los gobiernos que digan la verdad sobre el colapso del clima y sus posibles consecuencias.
que reconozcan la existencia de la emergencia climática con fundamento en el mejor conocimiento científico, por medio de una ley o un decreto que contenga medidas adecuadas para hacer frente a esta situación. Reducir radicalmente el consumo de electricidad, gas, gasolinas y carbón. El consumo de hidrocarburos y electricidad son responsables principales del desquiciamiento del clima, por lo que su reducción radical es la medida más urgente que deben adoptar los países poderosos, muy especialmente Estados Unidos, cuyas emisiones de gases que dañan el clima representan la mayor parte de las existentes en la atmósfera. Esta medida no debe ser minimizada o ignorada por medio de la introducción de medidas tecnológicas como son la energía nuclear, las energías limpias o renovables como son las grandes solares o eólicas y otras que se utilizan para evadir la aplicación de la reducción radical. Estas energías de corporativos constituyen una forma de negacionismo. Adoptar cambios trascendentales en las formas de producción, distribución y consumo de alimentos. Los alimentos conforman la base de la vida humana. La amenaza climática y ecológica obliga a reconocer el fracaso de la producción y distribución de alimentos dominante en el mundo desde la Revolución Industrial. Actividades realizadas en gran escala y con una excesiva dependencia del transporte a muy largas distancias. Esta forma industrial de producir alimentos exige un enorme desperdicio tanto de las materias que se extraen de los suelos, agua, gas, petróleo, carbón, metales, maderas y otras materias, como por el exceso de transporte y almacenaje para su distribución a muy lejanos lugares. Implica la principal producción de gases que dañan el clima. Además, la extracción de materias primas implica por sí misma una excesiva violencia contra el equilibrio ecológico y con los trabajadores de las minas y los campos agrícolas sometidos a ambientes muy contaminados y a un gran peligro de accidentes. Genera, además, demasiados riesgos para quienes producen los alimentos en instalaciones fabriles. Los trabajadores y los vecinos de estas fábricas, que son víctimas de terribles accidentes industriales y de muy graves afectaciones a la salud, inclusive por la emergencia de nuevos virus en sus procesos industriales, como es el caso de la fiebre porcina, aviar, vacas locas, coronavirus, y que son sistemáticamente ocultados por los medios e ignorados por la sociedad, como lo son también los que suceden en la fase extractiva. La distribución y almacenamiento de alimentos industrializados requiere de enormes cantidades de empaque y embalaje, poco o nada reciclable, cuyo desecho daña mucho el equilibrio de los mares, los ríos, los acuíferos y los suelos, y produce mucho desperdicio de alimento por las caducidades y un enorme consumo de energía por la refrigeración y el acondicionamiento de aire. Además, la introducción de aditivos y sustancias más bien nocivas para conservar los alimentos mientras se transportan, almacenan, se exhiben en el comercio minorista y se guardan en los refrigeradores y alacenas en los hogares. Por otra parte, el consumo de alimentos industrializados daña mucho la salud, como se observa por las tasas de obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer y otras enfermedades, así como por el enorme gasto publicitario que se hace para cambiar los hábitos alimentarios de la sociedad por medio de mensajes publicitarios en internet, televisión, radio, periódicos, plagados de mentiras, engaños, medias verdades y desinformación. También por el ocultamiento de sus contenidos en los etiquetados de los alimentos, aditivos, saborizantes, productos transgénicos y nanotecnológicos. Además de crear hábitos de comida y limpieza contrarios a la salud, fast food, congelados, desechos de envases. Se consume mucha energía en refrigeración y se desperdician muchos alimentos por la caducidad de los mismos y por el exceso de almacenamiento. Nuestro alejamiento de las formas de producir alimentos, radicalizado por la globalización, degrada mucho la calidad de lo que comemos. La producción industrial de alimentos resulta entonces la peor forma de producir alimentos. Es necesario, por lo tanto, desindustrializar o abandonar la producción industrial de alimentos para reducir radicalmente el daño en la salud, el consumo de energía, la producción de gases,
los riesgos de epidemias y pandemias, la contaminación del aire, el agua y los suelos, las enfermedades y las muertes producidas por los riesgos laborales, tanto en la extracción como en la transformación de materias primas y en los alimentos procesados. Fortalecer la producción local de alimentos en pequeña escala. Será entonces necesario apoyar la producción de alimentos en pequeña escala de las regiones ecológicas, cuencas y microcuencas, para consumo local. Será necesario apoyar el consumo de alimentos producidos en la cercanía en pequeña escala. Será necesario desarrollar nuevas formas artesanales de producir alimentos y otros productos básicos de primera necesidad, con el fin de prevenir enfermedades y muertes, tanto por el consumo de alimentos de alto riesgo como lo son los actuales alimentos procesados o industrializados, como por las contaminaciones y gases que dañan el clima creadas por las fábricas que procesan los alimentos y los transportes que los llevan a los centros de consumo. También con el fin de erradicar la devastación de los regalos de la naturaleza, la contaminación de los acuíferos, suelos, ríos, lagos, humedales, manglares y mares, y las atmósferas de las cuencas y las microcuencas, así como las enfermedades y las muertes producidas por las actividades de extracción y de fabricación. Fortalecer la autonomía de las comunidades, los municipios y las ecorregiones. Las comunidades, los municipios y las ecorregiones no pueden depender de decisiones de lejanas oficinas de gobiernos o corporativos para resolver sus asuntos de vida o muerte, como son la calidad de sus alimentos y su abastecimiento en momentos de crisis políticas, económicas, sanitarias, migratorias, de seguridad, entre otras. Cada año se degrada el funcionamiento de los estados nacionales debido a la globalización. Son cada vez más incapaces de atender las crisis locales y globales. La ecorregión se convierte así en el principal espacio de solidaridad, reciprocidad y complementariedad y de relaciones con otras ecorregiones del continente y del mundo. Se convierte en el mejor espacio para resolver los asuntos de la alimentación, la salud, el aprendizaje y la sobrevivencia de los más vulnerables. La producción local de alimentos en pequeña escala requiere, por un lado, la protección de la comunidad, los municipios y las ecorregiones, y por otro lado, el desarrollo de técnicas apropiadas al cultivo de los vegetales y la crianza de animales que mejor se dan en la región. La recuperación de técnicas vernáculas locales puede ayudar mucho al fortalecimiento de estas técnicas. La autonomía de las comunidades es la clave para enfrentar los efectos del desastre climático, las pandemias y otras crisis globales generadas por la tecnociencia y el crecimiento económico ilimitado. Se requiere un gran esfuerzo político para conquistar la autonomía local, como lo han hecho los indígenas zapatistas de Chiapas. Movilización inédita en varios planos y en varias dimensiones. La crisis sanitaria COVID-19 que hemos padecido en los últimos meses resulta de gran utilidad para vislumbrar lo que podría suceder si la comida no llega a las tiendas cercanas a nuestro domicilio, o si el agua no llega a ella por varias semanas, o si suceden las previsibles nuevas crisis globales producto del aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Hay una gran incertidumbre mundial por la globalización que puede provocar acontecimientos totales mucho más letales que la actual crisis sanitaria. Por ellas, puede enfermar y morir decenas o cientos o miles de millones de personas en los próximos lustros. Y los científicos nos dicen ahora que solo tenemos 10 años para evitar el desquiciamiento del clima. La movilización de las personas sensibles e informadas sobre el desastre climático en las ciudades, los pueblos, los barrios y las colonias es, por lo tanto, indispensable para transmitir la conciencia de la emergencia climática y de las medidas que deberían adoptarse en cada comunidad, demarcación, municipio o región ecológica o cultural. No podemos esperar que los gobiernos adopten las medidas que se requieren para hacer frente a esta calamidad. Están muy atrapados por las fuerzas que la han creado. Esta movilización no debe centrarse solamente en lo local. Debe tener ligas en los diversos planos políticos, económicos, sociales, culturales y epistemológicos, y ligas nacionales e internacionales.
deberá tener consignas locales y mundiales. Se trata de una lucha inédita, a la vez local y global. Se requiere una movilización mundial como si seres extraterrestres estuvieran invadiendo la Tierra. Una movilización serena, local, diversificada en sus tareas, por muchos meses, y de gran velocidad cuando adopta el ímpetu nacional o mundial. La movilización mundial nace después de muchos años de decir la verdad sobre el colapso del clima y la ecología. Y desde luego, después de que aparecen los cisnes negros, como son las pandemias, los incendios forestales, las olas de calor, las sequías, los huracanes y otros desastres naturales. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tienen 5 minutos cada uno. Voy a dar la palabra en el, a Daniel, Israel y luego Miguel para reacciones comparada con los que dijeron los demás. En el caso no quieran emplear ese tiempo, pasamos sucesivamente a las preguntas que están llegando por email y entonces las estoy organizando. Daniel, adelante. Sí, bueno, pues sí, hay bastantes temas muy interesantes que han ido saliendo a lo largo de las charlas. Me pareció bastante interesante esto que planteaba Israel acerca de la discusión entre distintos tipos de ecologismo, de ambientalismo. Yo creo que esta es una discusión que entiendo que es absolutamente relevante en México, pero yo diría que también es muy relevante en España, en especial, bah, yo diría que casi en cualquier sitio, ¿no? Es decir, también en el norte global se está produciendo una necesaria transición entre concepciones del ecologismo tradicionales o ambientalistas, si se quiere, hacia una concepción mucho más estructural en la medida en que la concepción clásica del conservacionismo es completamente insuficiente, ¿no?, para afrontar las transformaciones estructurales necesarias para enfrentarnos al problema climático. Y en ese sentido, yo iría incluso un paso más allá, ¿no? Y hablando de Allier, un poco el concepto central de esta idea del ecologismo de los pobres es precisamente el conflicto ecológico distributivo, ¿no? Y a mí, muchas veces en las charlas y pues, en algún artículo que he escrito, por ejemplo, con motivo de esto de cuando mataron a Berta Cáceres, me gusta decir que el cambio climático es el ejemplo paradigmático de conflicto ecológico distributivo, ¿no? Cuando Allier habla de este término, normalmente suele hacerlo más en torno a conflictos de carácter extractivo en el sur global, pero yo creo que un poco la noción de que hay una minoría que se beneficia económicamente de, digamos, los procesos económicos que nos llevan al cambio climático y que al mismo tiempo esta minoría es la que tiene el poder político y que a la mayoría de la población mundial en realidad no le benefician si se tiene todo en cuenta el problema del cambio climático, no le beneficia continuar como hemos estado hasta ahora porque no va a poder mantenerse a salvo de los efectos del cambio climático ya en el tiempo de su vida. Yo creo que esto, por supuesto, naturalmente no es lo mismo, no estoy tratando de decir que los impactos del cambio climático van a ser iguales para todos los habitantes del mundo, ya que es bien conocido que en general los impactos son peores cuanto menor es la capacidad adquisitiva o menor es el nivel de renta, del mismo modo que son mayores para las mujeres que para los hombres y evidentemente son especialmente malos para minorías como por ejemplo los pueblos indígenas de los que habla Israel, pero yo creo que el enfoque de que hay una minoría que se beneficia y una mayoría que va a salir claramente perjudicada por el cambio climático es un enfoque muy útil para vertebrar una lucha y además poder quizá establecer una conversación que permita de alguna forma enganchar realidades que son inevitablemente diferentes, ¿no? Y que, por ejemplo, pues pueda servir también para construir una cosa que es fundamental, que es evidentemente este concepto de justicia ambiental y que sirva para construir un movimiento a nivel mundial que sea efectivo, ¿no? que pueda servir a todos. Bueno, esto sobre el, digamos, el planteamiento internacional. No he dicho nada sobre la cuestión de dónde nos pone la situación actual del COVID. En realidad, yo personalmente tengo la sensación de que tampoco he tenido todavía demasiado tiempo para reflexionar, pero es verdad que hay algunos puntos que hacen esta situación un poco distinta. O en cierto modo, yo creo que vienen a subrayar algunas de las cosas que ya podíamos pensar antes, ¿no? En concreto está la cuestión de la narrativa. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho esta narrativa
se oye mucho, incluso en algunos medios progresistas, digamos, ¿no? Esto de que el virus es como una especie de cura de la naturaleza que nos está devolviendo lo que nos veníamos buscando y que cuando nosotros nos retiramos la naturaleza rebrota. Es muy peligrosa esta interpretación, en primer lugar, por lo que tiene... ¿Por qué? Porque establece una separación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? O sea, como volvemos, y esto es muy propio de ese ecologismo conservacionista que digo que hay que superar, volvemos a esta concepción de la naturaleza como algo ajeno al hombre, ¿no? Como hay una esfera humana y una esfera natural, cuando en realidad hay que ir a una concepción mucho más termodinámica del problema, del medio humano como un metabolismo que existe en un medio natural, ¿no? Y que ambos son, por supuesto, inseparables. Y además, bueno, esta interpretación tiene incluso un cierto aspecto clasista, ¿no? En el sentido de que solamente se puede permitir ese planteamiento aquel que vive o cree vivir fuera de la naturaleza y efectivamente deja muy fuera a gente que no puede establecer esa idea. Sí creo que el COVID también nos está demostrando la necesidad de las transformaciones estructurales, o sea, digamos, la profundidad necesaria, ¿no? O sea, en algún sentido yo he leído, y esto quizás sí es más válido para el norte global, sí he leído que se dice que esto del COVID pues podría ser, es decir, este encierro y esta reducción de muchos de los consumos energéticos podría ser un buen ejemplo de lo que podría suponer, digamos, una actividad, vamos, un enfoque muy voluntarioso por parte de la sociedad respecto a la reducción de emisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los principales fuentes de emisiones en Europa y en Estados Unidos es el transporte, es decir, es coger el coche y el avión, para entendernos, me refiero dentro de las emisiones que realiza los ciudadanos en general. Y estas emisiones se han reducido muy sustancialmente. Sin embargo, la contribución que esto ha tenido en las emisiones globales es bastante modesta, ¿no? O sea, estamos hablando de que las estimaciones dicen que las emisiones se reducirán en total en un 10, en un 15, en un 20%, lo que nos da a entender que únicamente reduciendo el consumo del ciudadano dentro, manteniendo por lo demás el esquema general de cómo funciona nuestra economía sin ser tocado, no es en absoluto suficiente. Es decir, este tipo de transformaciones, es decir, este tipo de reducciones de consumo que indiscutiblemente son necesarias, claro, es decir, nadie puede defenderse sensatamente hoy en día la idea de un desacoplamiento absoluto entre el crecimiento y las emisiones, requieren no solamente la reducción del consumo, sino también unos cambios estructurales en nuestra economía y en nuestras sociedades, porque vemos además que con estas reducciones tan moderadas de las emisiones que vamos a ver con el COVID, vamos a tener a cambio muy probablemente el precio de una crisis económica muy grave, que también, una vez más, va a perjudicar más a los que menos tienen ahora mismo. Y bueno, pues de momento dejo aquí estos dos apuntes. Gracias, Daniel. Israel. Micrófono. Ok. Bueno, primero decir que precisamente esto que comentaba respecto a la idea de la brecha norte-sur era con la intención de generar este diálogo, esta conversación que me parece necesaria, siempre partiendo de estas diferencias, y por eso celebro también esta mesa. A mí me parece que digamos, en la discusión norte-sur existe un elemento importante que está vinculado también al decrecimiento, pero que no solamente afecta a la discusión norte-sur, sino también, digamos, las diferentes afectaciones al cambio climático dentro de las sociedades. Y es, resulta claro que para buscar un futuro sustentable ecológicamente dentro de los límites ecológicos de la Tierra, que ya sobrepasamos por mucho, por un lado, existen países de primer mundo que tienen que reducir su nivel de vida, su nivel de consumo energético, su huella ecológica, que tiene que llevar a un planteamiento de si verdaderamente están conscientes de la necesidad de cambio que implican estas acciones que se demandan. Pero lo mismo, digamos, va para las clases urbanas de las ciudades en el sur, que también implica, digamos, hablar de esta emergencia climática y las acciones necesarias, pues una reducción de nuestros niveles de vida, que esto es algo que está, digamos, en boga en los debates sobre decrecimiento. No hay un acuerdo al respecto, sin embargo, me parece evidente, digamos, hay literatura que lo confirma, que para llegar a esos límites ecológicos tenemos que decrecer, tenemos que reducir nuestro nivel de vida, y es donde verdaderamente tenemos que cuestionarnos si estamos dispuestos o no.
Por otro lado, digamos, respecto a las movilizaciones en México y en otras partes del mundo, yo sí me cuestiono bastante, digamos, la declaración de emergencia en cuanto objetivo de las movilizaciones, y me lleva a relacionarlo con la discusión de Peter Hall respecto a cambios políticos y los cambios de diferentes órdenes, ¿no? En realidad, haciendo una revisión no exhaustiva de las diferentes declaraciones, veo que en Argentina había sido una declaración meramente simbólica. En España, parte del objetivo de la declaración de emergencia era una ley de cambio climático y transición energética, lo cual me llevó a recordar que México fue el segundo país del mundo en adoptar en 2012 la Ley General de Cambio Climático, que hoy nadie se acuerda de ella. Entonces, me parece que es preguntarnos para qué estamos buscando la adopción de estos ciertos instrumentos cuando es un cambio de un segundo nivel, cuando en realidad lo que verdaderamente necesitamos es un cambio cultural y un cambio dentro de la cultura política también, de las formas de organización política económica. De lo contrario, cualquier declaración de emergencia que sea adoptada me parece que quedará en papel mojado y simplemente en buenas voluntades. Eso es lo que quería comentar. Mil gracias, Israel. Miguel, 5 minutos para contestar a los demás y luego pasamos a las preguntas del público. Bien. Quería brevemente comentar sobre la cuestión de esta pregunta de qué significa la emergencia climática. Por lo que veo en España y en Argentina ha significado algo más bien simbólico. Aquí en nuestra propuesta desde el año pasado siempre le hemos llenado de un contenido con las acciones de las cuales he hablado en esta presentación. Así que en este sentido, pues para nosotros sí la cuestión de la emergencia climática ha tenido una definición más concreta. Es decir, alertar a la población y señalarle por medio de medidas especiales pues la existencia de este fenómeno, como ha sucedido en el caso ahora de la pandemia, que pues el gobierno ha tenido que estar informando a la gente que está presente esta pandemia y lo que significa. En ese sentido veo como una alerta que tiene que hacer el gobierno a toda la población, y algo que pues hasta el momento no hace, por lo visto, ningún gobierno. Por otro lado, en el caso de Martínez Alier, que por cierto estuvo con nosotros hace 2 años en la reunión de descrecimiento, siempre he tenido yo la idea de que esa palabra de ecologismo de los pobres no fue muy feliz, porque pues entiendo lo que en España llaman ecologismo, ya todo el mundo hay mucho ecologismo, pero decirle a un indígena mexicano que es ecologista, pues hasta se siente insultado. Es decir, no, ellos no se sienten ecologistas, simplemente están defendiendo lo suyo. Pero así se expresó Martínez Alier en esa forma, y desde luego eso abre el debate norte-sur. La manera como se explican estas cosas en tanto el tema climático como el descrecimiento en los países del norte y en los países del sur, pues necesita evidentemente una traducción. Cuando nosotros decidimos adherirnos al movimiento de croissance de Francia, de Latour, movimiento francés, no existía todavía el movimiento español que ahora se llama de crecimiento. Nosotros, al traducir en 2007 esta palabra francesa, inventamos la palabra descrecimiento con S, porque nos dimos cuenta que la palabra de crecimiento simplemente para nada contribuía a lo que queríamos decir, porque la palabra de crecimiento se usa mucho en economía, en ciencia, para designar actos lejanos, actos no personales, actos que suceden en el mundo, y en realidad el decrecimiento es lo que le sucede a los gobiernos por sus malas acciones. Eso es lo que está sucediendo ahorita en el mundo, hay decrecimiento, pero no es descrecimiento, que el descrecimiento implica una reducción voluntaria de la sociedad, de los colectivos o de las personas. Y en este sentido hay que distinguir decrecimiento de descrecimiento. Y también esta división norte-sur, que la forma de descrecer de Europa no puede ser la misma de descrecer en México. Por eso necesitamos un movimiento diferente y por eso le llamamos descrecimiento,
y no de crecimiento, como los españoles. Así que en el sur necesitamos darle otro contenido a la aplicación de estas medidas, reconociendo, como lo dice Daniel, en la cuestión de la desigualdad, o sea, los efectos que tiene la desigualdad de estas medidas, que desde luego, vistas desde el movimiento, desde los movimientos sociales como nosotros, pues requiere explicación, como lo hacemos dentro del Foro Social Mundial. Hay un aspecto fundamental en esto que es el verdadero enemigo del clima, que es el pensamiento económico o la economía de crecimiento. Este punto pues no ha sido muy tratado entre, ¿no?, en el mundo y en México y entre nosotros, pero es el aspecto central de esta locura que hace imparable este molino destructor del crecimiento. Con relación a la movilización y su objetivo, sí pienso que es la parte fundamental para avanzar en este cambio cultural. No puede venir esto de gobiernos, no puede venir de universidades, es la movilización del ciudadano la que verdaderamente irá creando las bases culturales para hacer este cambio. El gobierno está muy atrasado en los asuntos climáticos y lo seguirá porque está atado, como decimos, a intereses que pues son los que crean el problema. Creo que es todo. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy aquí intentando hacer acrobacias entre las preguntas que llegan por email, escucharles y hacer todo. Pido paciencia a todo el mundo. Les voy a decir a los que nos están viendo y que nos están enviando email, que las estoy guardando y las voy a compartir con los ponentes de hoy porque no podemos claramente hacer todas las preguntas aquí en la mesa, pero los ponentes van a tener todas las preguntas y comentarios que están llegando porque ya lo estoy juntando. Entonces, hay preguntas y comentarios que van sobre distintos aspectos de los que hemos platicado, ¿no? Desde la crítica o la puesta en discusión de la eficacia del nivel internacional para responder a la emergencia climática, justamente como consecuencia del fracaso de la diplomacia climática. Hay preguntas muy concretas de medidas, el tema de las medidas que presentó Daniel para lo que concierne a España llamó mucho la atención porque creo que vinculado con la emergencia climática, una de las sensaciones o sentires que hay es que, bueno, se declara emergencia climática, pero ¿eso qué significa, no? Entonces, las medidas sirven justamente, hablar de medidas sirve justamente para aterrizar la utilidad de esta emergencia climática. Entonces, hay preguntas concretas sobre medidas y propuestas. Hay preguntas sobre lo que estamos viviendo, la etapa que estamos viendo específicamente en México, y luego sobre sociedad civil. Entonces, yo lo que hice es evidenciar algunas de las preguntas que le empiezo a hacer, los ponentes pueden tomar nota, y luego tienen 4 minutos para contestar lo que más creen oportuno, y luego vamos a hacer otra ronda de preguntas con otras preguntas a los que pueden contestar. Entonces, en cuanto al tema energético, llegaron varias preguntas. Entonces, una pregunta es, tengo la propuesta de que si el acceso a la energía se incluyera como un derecho humano, este acceso tendría que ser forzosamente hacia fuentes de energía limpias, puesto que los combustibles fósiles atentan contra el derecho humano del bienestar. ¿Consideran esta propuesta viable? Y esa es la primera. Sobre energía también tenemos otra propuesta, porque en relación a la electrificación del transporte, se podría llevar no a los carros de lujo, como decía Daniel, sino a la electrificación del transporte público. Entonces, la propuesta de la compañera Leticia es hacer campañas educativas intensivas para el uso del transporte público en lugar del individual. Las campañas educativas no tienen por qué ser una alternativa lenta, pues los medios de comunicación están avanzados. ¿Le parece bien la propuesta? Y bueno, sobre energía también nos preguntan, y eso es muy común, luego voy a hacer un comentario sobre esto, si como investigadores
vivimos lo que predicamos, es decir, una reducción sustancial que implica pasar de consumidor a producto en medio de su actividad como investigador. Y por último, el tema de que hay quien dice que en algún seminario en ciencia dijeron que de todas modas las energías renovables no van a ser suficientes si mantenemos el mismo nivel energético. Entonces, esas son cuatro preguntas del bloque energía. Entonces, si quieres empezar, Daniel, con 4 minutos, luego Israel y Miguel. Bien, sí. Vale. Bueno, he tomado aquí 2. En primer lugar, sobre esto de... Bueno, esto que decías tú, Alice. Sí, yo he querido hacer quizá un poco más de hincapié en el tema de las medidas. Aparte de... Bueno, porque yo me he dedicado a esto un poco, porque creo que ayuda a aterrizar también un poco el debate. Creo que es interesante esa perspectiva, ¿no? Sobre el tema de la electrificación del transporte, he tenido que pasar muy rápido, no he podido mencionar casi nada, pero creo que es un tema interesante para detenerse un momento porque ejemplifica un poco al mismo tiempo un caso en el que, digamos, la transformación fácil o la transformación técnica por sí sola puede contribuir a agravar la desigualdad social, pero también al mismo tiempo... Porque nos demuestra hasta qué punto, digamos, vivimos sumergidos en una serie de dinámicas y en una situación estructural, en definitiva, que impide una transformación rápida, ¿no? Es decir, claro, la pregunta es, bien, ¿no sería mejor hacer electrificación del transporte público? Y la respuesta es sí, por supuesto. Es decir, no lo he dicho, pero naturalmente nuestras medidas incluyen también el cambio de modalidad, lo que quiere decir pues que la gente utilice menos su transporte privado y pase a utilizar más otras formas de movilidad como son pues la bicicleta, el caminar o el transporte público, ¿no? El problema es que tampoco se puede ignorar que en una ciudad moderna, como Madrid, pero estoy seguro de que como México DF también, hay millones de personas que tienen que recorrer decenas de kilómetros todos los días para ir a su puesto de trabajo. En el caso de Madrid, al menos la cantidad de kilómetros que viaja la gente al día se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años y ahora creo que está en torno a los 25 o 30 kilómetros al día. Entonces, esto en sí mismo no es atendible con el transporte público. Es decir, una red de transporte público termina por ni siquiera ser eficiente desde el punto de vista ambiental cuando tiene que atender a una población que vive, por ejemplo, en barrios muy dispersos, ¿no? Pero claro, por otra parte, lo que no se puede hacer tampoco es a la gente decirle, bien, pues a partir de mañana no vas a utilizar el coche, porque esa gente depende de moverse esos 30 kilómetros para ir a trabajar, ¿no? Entonces eso crea un problema muy complicado que requiere respuestas distintas en tiempos distintos. Es decir, un poco el planteamiento que defendemos nosotros es, bueno, pues hay que intentar que aquel que pueda elegir no ir en coche no vaya en coche siempre que sea posible. Hay que intentar que el transporte público funcione lo mejor posible y que emita lo menos posible dentro de lo que sea factible. Y, por supuesto, a medio plazo hay que intentar cambiar, por ejemplo, en este caso, el urbanismo y la arquitectura de la ciudad para que no se dé este tipo de situación, ¿no? Pero, entre tanto, pues no sé, pues habrá que intentar, por ejemplo, lo que yo decía es, claro, no se trata de que la gente se compre coches eléctricos porque la mayor parte de la gente no va a poder comprarse coches eléctricos como son hoy en día. Quizá de lo que se trata entonces es pues, de plantear medidas como que solamente se puedan dar ayudas a aquellos que compren coches pequeños y baratos que consuman la mínima energía necesaria para poder atender esa necesidad de transporte en los casos en que esa necesidad realmente sea insustituible, ¿no? Por supuesto, esto luego cómo se pone en la práctica desde un punto de vista político, pues es difícil, pero se puede hacer, por ejemplo, pensando bien una política de impuestos de matriculación y de circulación y, bueno, nosotros discutimos un poco toda esta problemática. Y luego, bueno, sobre lo que se preguntaba, si las energías renovables van a ser suficientes o no, es que en realidad esa pregunta depende de a qué nos refiramos con que si van a ser suficientes. Es decir, hay una cuestión indiscutible y es que, para empezar, las energías renovables ni siquiera pueden atender toda nuestra necesidad de energía en la medida en que la mayor parte de las energías renovables lo único que producen es electricidad y no se puede electrificar todo nuestro consumo energético actualmente. Se puede avanzar bastante en la electrificación y es una suerte que tengamos las energías renovables disponibles, pero evidentemente no van a... Es decir, no basta únicamente con poner energías renovables para atender a nuestra demanda. Dicho esto, quizá lo que sí es cierto es que las energías renovables se han desarrollado muchísimo en las últimas décadas y ahora mismo
están resultando ya básicamente más baratas que las energías convencionales en muchos sitios del mundo, que representan una opción muy interesante. No es verdad tampoco esto que se dice a veces de que, bueno, pues un panel solar prácticamente no recupera la energía que se invirtió en construirlo, ese tipo de cosas. Eso era verdad hace 20 años, ya no es verdad. Es decir, las energías renovables son una cosa muy importante. Yo creo que es una de las patas de las que disponemos para avanzar, pero hay que entender que tienen sus limitaciones y que, del mismo modo que hay una parte técnica para resolver el problema en el que estamos, pues hay otra parte política y otra parte social que son igualmente imprescindibles. Mil gracias. Hey, cinco minutitos. Es que me estoy cronometrando para no volverme a pasar. A ver, respecto, trataré de ir punto por punto, ir lo más puntual posible. Respecto al planteamiento de que si el acceso a la energía debería ser un derecho, este tendrá que ser limpio. A mí me parece, y en aras de generar, ojalá nos dé tiempo para hablar esto, creo que primero se tendría que garantizar la energía como un derecho. Y en ese sentido, hay experiencias interesantes. Bueno, primero tendremos que plantearnos quiénes son dueños de la producción energética. Si nosotros partimos de Europa, México tiene una trayectoria muy diferente porque costó mucho la privatización del sector, que se logró hasta el 2013 la privatización ya plena. Pues en realidad vemos que después de que viene Margaret Thatcher en los 80s, 90s, lo que vemos es un proceso de privatización, pero también de hacer los famosos campeones nacionales. Y los campeones nacionales, al ser acotar acuerdos e intereses, evidentemente no tienen la preocupación de garantizar la energía como un derecho. Y ahí es donde han emergido, para mí me parece, dos formas de experiencias interesantes. Por un lado, está este proyecto de estatización, de generar una empresa pública de la energía, como la que encabeza Ada Colau, el gobierno de Ada Colau en Barcelona. Y por otro lado, también estas ideas que están surgiendo muchas cooperativas energéticas en Italia, en Cataluña, en algunas partes de España, sobre todo emulando lo que también ya se había hecho en los países nórdicos. Entonces, creo que antes de entrar a esa discusión sobre si tiene que ser limpio o no, me gustaría bajarla en el punto 4. Creo que primero tendríamos que estar discutiendo sobre cómo garantizar este derecho a la energía, lo cual nos lleva a un debate que a los de las ciencias generalmente no les gusta, que es el de la democratización de la energía. Solamente suelto la idea, pero evidentemente, si la energía es un derecho porque su producción y transmisión le pertenece a empresas privadas, es algo que tendríamos que estar cuestionando. Y repito, ahí hay dos modelos, el cooperativo o bien el hacer empresas públicas. Me gustaría rebotar un poco también en lo que dice Daniel, porque al final es importante no ver a la electrificación del transporte como una panacea. Y de hecho, parte de lo que está haciendo la Unión Europea precisamente es tratar de ver la integración de los sectores de la promoción de energía renovable en los diferentes sectores. Pero entonces es que tendríamos que pensar que si al final México apuesta por la electrificación del transporte, pero este transporte es electrificado a partir de centrales de carbón, pues en realidad no es tan limpio y es el gran error que cometió la Unión Europea con la promoción de los biocombustibles de la primera generación. O sea, siempre tenemos que pensarlo en términos del sistema completo, emisión, cuántos CO2 evita una vez se desarrolla una propuesta, y en ese caso habría que pensar, bueno, vamos a electrificar, pero ¿con qué vamos a electrificar el transporte? Entonces hay que verlo de manera integral. La tres, rápidamente decir que pues se hace lo que se puede. Admiro a investigadores mucho más comprometidos con la causa, como Aliche, que ya sí ya ha dado el paso al veganismo, muchas otras cosas. Se hace lo que se puede. También es cierto que algunas transformaciones no quedan en uno mismo, sino también en, por ejemplo, pensar políticas públicas para promover el autoconsumo en la energía. Yo siempre he pensado que el sector energético puede ser paradigmático de cómo cambiar el sistema, pero al final si ustedes hablan con el SENACE, que es quien controla, digamos, el sector energético en el país, ya vinculando a la pregunta 4, siempre van a decir que el problema de las energías renovables es que son intermitentes y no son predecibles.
Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes de administración ambiental que pensemos que en realidad la contribución de la revolución industrial fue poder predecir y planear la producción industrial. Y entonces aquí es donde es bien importante el concepto de seguridad energética, porque la seguridad energética se define en torno al equilibrio entre producción y consumo. Pero justamente, como dice Daniel, es que ¿qué consumo? Si queremos una seguridad energética para estos niveles de consumo que tenemos, evidentemente las energías renovables no van a ser una respuesta. Ahora, aquí creo que habría, así como el de la primera pregunta, yo tengo esta duda de qué tanto el hecho de que nosotros seamos conscientes del costo de producción, digamos, de generación eléctrica, nos va a hacer más conscientes del uso eficiente de la energía y, por tanto, no tener el interruptor prendido todo el tiempo o la computadora siempre conectada. Y en los últimos 15 segundos me gustaría decir simplemente que es importante no tomar a las energías renovables como una panacea, también tienen efectos ambientales, sociales, y si no, ahí tenemos el caso del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, toda la resistencia que hay, y también lo que famosamente hace poco se dio de hablar Andrés Manuel con el famoso video de La Rumorosa. Hay impactos ambientales, hay impactos sociales y hay que pensar también en la producción a pequeña escala. Gracias. Muchísimas gracias, Israel, también por la rapidez. Miguel, adelante. Bien, pues la primera pregunta sobre el acceso a la energía como derecho humano, para mí me viene, siempre que oigo la palabra derecho, pienso que es alguien que está en la política estatal o política de partido, porque para nosotros más importante que los derechos son las libertades. Y en este caso, dado que hemos planteado la estrategia de la relocalización, el acceso a la energía tiene que ver con un acceso a una producción local de energía. Es decir, que en una ciudad tenga, o una demarcación, un municipio tenga su propia empresa de producción energética, o inclusive un barrio puede tener su propia empresa de producción de energía y no depender de energías centralizadas, estatales o federales. En este sentido, la libertad de poder hacer eso, que hasta este momento en México no ha sido posible por las grandes inversiones, no permiten la libertad de tener acceso a una energía limpia, porque no nos permiten tener nuestra propia empresa local para hacer la energía en cada colonia. Y por otro lado, esto del derecho humano, pues es más importante el buen vivir. O sea, ¿cómo definimos el buen vivir? Para primero saber cuánta energía se requiere realmente, porque la definición como derecho pues tiene connotaciones industriales y no nos conduce a nada. Con respecto a la electrificación del transporte, creo que Daniel ha explicado bastante claro cómo hay un efecto perverso en hacer barato el transporte eléctrico, como es el caso del metro en la Ciudad de México, que mientras más barato y más grande, más metro se regala, pues más lejos se va a vivir la gente y acaba perdiendo más tiempo y más gente se viene a vivir a la Ciudad de México. Entonces, la electrificación es un asunto bastante discutible, e inclusive lo más importante en esto es lo que volvemos a decir, la relocalización. Es decir, que la gente debe viajar mucho menos, no debe viajar más de 3 kilómetros de su casa y debe ir en bicicleta para solamente usar el transporte público para casos muy importantes, pero no para la vida diaria. Así que no tiene sentido mucho dedicarle mucho esfuerzo a la electrificación, aunque, por ejemplo, el Metrobús de la Ciudad de México, pues sí ha revelado cuánto el uso del diésel ha echado a perder un buen transporte. Cuanto a lo que dicen, viviendo lo que predicamos, cada quien, no se trata de competir a ver quién es más descrecentista, a ver quién se flagela más reduciendo su estilo de vida, pero cada quien debe hacer bajar algún peldaño en sus consumos tanto como puede. En mi caso, yo tengo más de 30 y tantos años que decidí no utilizar automóvil. Y cuando digo decidí no utilizar automóvil, es porque yo manejé más de 30 años, más de 30 automóviles de los que fui propietario. O sea, yo llegué a manejar casi 1 millón de kilómetros. Entonces, el haber abandonado el uso del automóvil, pues fue para mí la gran aportación a lo que creo
de que el automóvil es una calamidad que debería desaparecer de las ciudades y que el automóvil es una de las causas más grandes de la destrucción del clima. Así que ni siquiera creo que sirva y tenga sentido que se introduzcan autos eléctricos, sino simplemente llevar al mínimo el uso del auto en la ciudad. Con relación a lo de energías renovables, yo siempre he denunciado las energías renovables como un sucio negocio de grandes corporativos. Hay un poderoso lobby en México que ha introducido energías solares y eólicas en el Istmo de Tehuantepec y que ha causado enormes daños a la ecología y a los campesinos de esa región. Son corporativos internacionales que han hecho destrozo y medio y que han demostrado hasta qué punto son absurdas las energías renovables, porque solo generan una especie de idea de que podemos seguir viviendo igual, pero solo con renovables. Y no es así. No podemos seguir teniendo estos niveles de consumo energético en las clases altas y medias del mundo. Eso no es posible. Hay que descrecer radicalmente y la energía renovable sirve para cosas muy marginales, pero no es la gran solución para el tema climático. Mil gracias, Miguel. Bueno, y cerramos con un tema que es qué hacer, porque varias preguntas tienen que ver, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay una pregunta sobre el papel de la sociedad civil, porque dice, si, cuando esos temas se discuten o negocian en foros internacionales, entonces, ¿qué papel tiene la sociedad civil luego en los contextos locales? Hay una invitación, además, de los pueblos y barrios originarios del sur de la Ciudad de México para participar en actividades. Y ellos, por ejemplo, dicen cómo pues, se pueden replantear y accionar nuevas políticas públicas en un contexto donde hay clientelismo, se corren riesgos por el tema de represalias, etc. Entonces, el problema de la sociedad civil en contextos represivos. Y finalmente, otro participante entonces propone, bueno, ¿sería ya el momento de iniciar el abandono masivo de las ciudades hacia el campo? Es decir, apostar a generar nuevas comunidades autosuficientes. Entonces cerramos con una pequeña ronda de respuestas breves sobre qué se puede hacer, qué puede hacer la sociedad civil, qué podemos hacer como ciudadanos con respecto a eso, con todos los problemas que hay vinculados a nivel internacional que no funcionan, sistemas nacionales y locales que también dificultan, represión, etc. Perdona, Alice, ¿podrías repetir la primera pregunta? Es que no la he entendido bien. Sí, la primera era ¿cuál es el papel de la sociedad civil ante la emergencia climática cuando esos temas se discuten y negocian en foros internacionales donde se mantienen los modelos ecocidas? Bueno, yo en este sentido, a ver, mi respuesta es que el papel de la sociedad civil es fundamental. Es decir, sin una sociedad civil organizada y fuerte exigiendo cambios, no va a haber cambios, ¿no? Lo podemos pensar desde el punto de vista de lo que decíamos antes del conflicto ecológico distributivo, es decir, en la medida en que esta crisis se gestione únicamente atendiendo a los intereses de aquellos que a día de hoy, con la actual organización política y económica del mundo, pueden influir sobre la toma de decisiones, pues evidentemente las políticas que se tomen no van a ser nunca para el beneficio de la mayoría, ¿no? Sino que, pues básicamente, impondrán un relato que irá retrasando cada vez más la toma de medidas y cuando esas medidas lleguen, pues probablemente serán más tendentes al ecofascismo, a la lucha por los recursos, hay alguna gente de la élite que está dirigiendo este tipo de discursos que pues aboga directamente por soluciones escapistas, ¿no? Como pues podemos pensar en los grandes empresarios como Elon Musk, que básicamente parece que su solución es que él se va a ir a vivir a Marte, ¿no? Entonces, para evitar entrar en este tipo de discusión centrada únicamente en discursos que provienen de las élites, es necesario que exista un contrapoder civil que coloque un discurso distinto y que defienda los intereses de la mayoría global. En ese sentido, creo que es interesante también la tensión entre lo civil y lo institucional, ¿no? Es decir, yo creo que la política sí tiene un papel importante en esta cuestión, sobre todo la política entendida como la política, es decir, las reformas políticas que puede arrastrar esa sociedad civil organizada, ¿no?
Por supuesto que dejar, de nuevo, dejar al aparato político funcionando de manera inercial no va a servir para nada, pero hay una serie de problemas muy importantes y además aquí no hay que perder nunca de vista lo acuciante que es la puesta en marcha de las soluciones. Es decir, no podemos esperar 20 años para empezar a hacer cosas o no podemos hacer cosas ahora que empiecen a dar frutos dentro de 10 años. Necesitamos reducir las emisiones más o menos a la mitad a nivel global en 10 años. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer si se fuerza a los gobiernos a tomar medidas. Y yo creo, de nuevo, por supuesto, aquí quizá desde una perspectiva europea, y en ese sentido yo no creo que sea la persona más indicada para comentar el papel de la sociedad civil en contextos, en contextos en los que pueda haber represión. Eso probablemente pues, mis compañeros pueden hablar mejor que yo. Pero yo creo que por supuesto que cuando la sociedad civil demanda suficientemente determinado tipo de reformas, esas reformas se terminan produciendo. Y hay, sobre todo en los primeros pasos que hay que dar, hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo, como por ejemplo pues eso, cerrar las centrales de carbón. Es algo que se puede hacer a muy corto plazo y que se puede hacer mediante reformas legales. Incluso cosas como, por ejemplo, la democratización del sistema eléctrico también depende en gran medida de que se establezcan, es decir, la tecnología para eso ya existe y eso depende en gran medida en que cambien los marcos legales en los que está funcionando ahora mismo el sistema eléctrico mediante, por ejemplo, en España es un buen ejemplo de ello. En España había una ley que prohibía a efectos prácticos el autoconsumo energético y la instalación de energías renovables para el autoconsumo. Esa ley tuvo que ser derogada. Entonces, quiero decir, hay determinadas etapas de este tipo que pasan necesariamente por reformas legales. Y eso me lleva a la última pregunta, que es, ¿debemos abandonar las ciudades? Yo personalmente creo que ese no es el camino. O sea, yo creo que la lucha política por cambiar el modelo productivo, el modelo económico y el modelo político en el que vivimos va a transcurrir en las ciudades, porque para bien o para mal ahora somos una sociedad urbana. Y creo que, abandonar las ciudades, en mi opinión, esto por supuesto es una opinión quizás subjetiva, es abandonar ese campo de batalla donde se van a tomar las grandes decisiones. Y salvo que se hiciera un abandono de las ciudades tan masivo que realmente pudiera tener un impacto en sí mismo, creo que es mejor quedarse en la ciudad y dar la batalla en la ciudad, la batalla por el cambio político y por el cambio económico hacia un modelo distinto, que luego quizás sí en un futuro más lejano pues permita que todo el panorama sea muy diferente. Y entonces ahí, bueno, yo ahí ya no sabría decir si viviremos en ciudades o en pueblos. Pero a día de hoy creo que la lucha hay que darla en la ciudad. Esa es mi opinión. Gracias, Daniel. ¿Israel? Sí, gracias. Trataré de ser breve. En realidad yo creo que, un poco siguiendo la discusión de Daniel, yo creo que lo importante es dar la discusión donde sea que estemos. Y en este sentido, vinculándolo a la parte de la pregunta sobre la sociedad civil, yo soy un poco más reticente, así como a la declaración de la emergencia climática, solamente por un acto simbólico, también a esta distinción, digamos, entre sociedad civil y gobierno. Yo creo que en las sociedades contemporáneas cada vez más el poder se ha ido difuminando a través de actores públicos, privados, y dentro de los, digamos, los privados, incluso la sociedad cada vez es más plural. Y en este sentido, digamos, esta discusión me recuerda a la tradicional discusión que se tiene en los movimientos sociales en México y América Latina sobre autonomismo versus reformismo. Y yo creo que no es posible hablar que uno u otro es la salida. Es decir, yo creo que tanto el zapatismo como los diferentes, el CNI, han logrado unos avances hacia, digamos, hacia una lucha de un mundo diferente, como también un reformismo más institucional, más canalizado a saltar las instituciones, como lo hablábamos un poco antes de empezar esta transmisión, la charla, lo que ha sido la experiencia española con Podemos, que viene desde el 15M, pero que se da réplicas similares en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que un poco el qué hacer es pensar que no estamos en una lucha, sino en muchas luchas. En ese sentido, es importante democratizar el sector energético, democratizar el acceso al agua, democratizar las instituciones. En general, me parece que son diversas luchas dentro de las cuales me remonto un poco al planteamiento de Manuel Castells, que tenemos que hacer una actividad de redes, de reagruparnos, así como hay una red de poder, tiene que haber una red de contrapoder.
Y esa red de contrapoder, digamos, de alguna manera también la plantea Toledo, de cómo los movimientos sociales se tienen que agrupar con la organización urbana, con los movimientos indigenistas. Toledo está donde está ahorita. Sin embargo, lo planteo simplemente por el hecho de pensar que esta agrupación, esta organización en red no puede ser exclusivamente nacional, sino tiene que ser internacional, con miras a transformar progresivamente y desde diferentes frentes el sistema. Y en ese sentido me parece importante la lucha por defender la pluralidad. Me parece que estamos en México en un momento político delicado, también incluso en este gobierno de transformación han habido muertes de activistas, ya hablé de Samir Flores, y entonces me parece que es importante justamente luchar porque no se vuelvan a marcar estas fronteras entre gobierno y sociedad, sino por el contrario, como había otra pregunta, que progresivamente cada vez más la sociedad se involucre en las acciones públicas y por tanto ser vigilantes de esos límites del poder, porque me parece que parte del cambio, digamos, hacia el cambio de la lucha contra el cambio climático pasa también por poner límites y transformar el poder económico y poner límites y transformar también el poder político y que esté al servicio de la gente y que sea algo de mandar obedeciendo y no mandar desde arriba. Mil gracias, Israel. Miguel, para terminar. Muy bien. Pues el tema de la sociedad civil a mí me trae a la mente pues las malas experiencias que hemos sufrido, sobre todo en lo internacional, en la cuestión de las cumbres del clima. A las cumbres del clima llegan muchos que se dicen representantes de la sociedad civil, y sobre todo los más poderosos, pues han acabado por, a la hora de la hora, servir más bien de apoyo a lo que quieren los malos intereses económicos. Las cumbres del clima están virtualmente secuestradas por los grandes corporativos del mundo, y en esas cumbres, pues mucha de la sociedad civil que va allí, va en el fondo a apoyar a esos intereses. Y en México también se nota esta división de una sociedad civil que está financiada por fundaciones y por una serie de corporativos que pues en realidad tienen mucho más presencia pública y más fuerza por el dinero que tienen junto. En Estados Unidos, los famosos hermanos Koch han invertido una cantidad enorme de dinero para organizaciones para negar el tema climático, que por cierto ahora también niegan la existencia del coronavirus. Entonces, en este sentido, yo prefiero los movimientos sociales a la sociedad civil. Soy más de ese campo que de la sociedad civil. La sociedad civil, debido a la legislación, está estructurada de forma de que una persona se vuelve el representante de muchos ante la ley, y entonces es el dictador de la asociación civil y es el dictador que hace todo, y realmente me parece poco democrática la famosa sociedad civil a pesar de sus alegatos. Por lo que concierne al abandono de las ciudades, este es un viejo tema de allá de los años 70 tal vez, en que se discutía si huir del campo o traer el campo a la ciudad. O sea, instalar el campo en la ciudad o abandonar las ciudades. Hay muy buenas razones para pensar que las ciudades pueden quedar abandonadas, pero por grandes catástrofes. Pero abandonarlas por sí mismas implica pues, desarraigarse, que es el fenómeno cultural de pues, lo que hace la industrialización y la modernidad, es que la gente tenga que ir a vivir a lugares muy lejanos de donde nació y alejarse de su familia y alejarse de sus padres, hermanos y amigos. Y entonces el desarraigo que implica el abandono de las ciudades, pues es el sufrimiento casi del migrante. Así de una manera voluntaria no lo veo como una buena decisión. De una manera presionados por la violencia y la economía, pues sí se abandonan las cosas, ¿no?
Así que el arraigo es clave en la conservación del territorio, y la gente que ha vivido en el territorio es la que pues, realmente protege el territorio. Quienes un día van aquí y otro día van a otra ciudad y luego a otra ciudad, pues realmente no alcanzan a tener el arraigo para cuidar bien los detalles de la localidad. En otro sentido, también me sale a la mente la frase aquella del suizo Rougemont, de la pedagogía de la catástrofe. Es decir, que la humanidad entiende más bien por catástrofes que por altruismo, por buenas ideas o por visión futura o por cosas de ese tipo, sino que la gente cambia radicalmente de un momento a otro después de una catástrofe. Sucedió como el caso de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o inclusive la Ciudad de México después del temblor del 85. Entonces, aquellas cosas que planteamos como utópicas son simplemente cosas que están allí en el imaginario que se vuelven viables después de la catástrofe. Y así que trabajar sobre la utopía de utopías que puedan convertirse en viables en algún momento, pues es, yo creo que una parte muy importante de este trabajo, de cómo cambiar las ciudades a volverlas habitables y a darles un nuevo sentido, y no solo las ciudades, sino los pueblos. En general, todas las comunidades del mundo son víctimas de la globalización y viven un desastre, como lo vive el desastre ecológico, hay un desastre urbano y hay un desastre social. Y ven, esto es lo que tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Ya vamos cerrando porque ya llevamos 2 horas y creo que todos estamos cansados, incluidos los que nos están escuchando. Por eso no voy a hacer unas conclusiones muy largas, al contrario. Es decir, invito a todos los que nos están viendo, que nos verán, que quedan muchos temas pendientes, pero justamente al hacer conversatorios, al hacer conferencias, esa es la idea. Que se empiece a hablar de los temas, que se empiecen a escuchar diferentes opiniones, se empiece a reflexionar sobre el momento en el que estamos viviendo, pero también en lo que va a venir. Había prometido que hubiera dicho algo sobre la pregunta, si practicamos lo que predicamos, esto no sé por qué, pero siempre se pregunta. Y es una narrativa también muy peligrosa, es decir, es buscar la complicidad o la corresponsabilidad de no responder. Y al contrario, ¿quién sí está haciendo cosas? Ponerlo en un piedestal como si fuera algo extraordinario, un héroe o algo así. Entonces, yo quiero que se reflexione un poco cuando se buscan esos tipos de figuras o esos tipos de estrategias para quitarse responsabilidad o atribuir responsabilidad o culpa a los demás. Yo creo que en este conversatorio hemos visto muchísimos temas extremadamente interesantes que necesitarían muchísimo más tiempo. Uno de los temas que no estaba previsto, pero surgió en varias ocasiones, fue el tema de volver a hablar de ecologismos y ambientalismos. Y justo acabo de escribir un capítulo sobre esto porque es un tema que se ha abandonado, pero con la vuelta de la emergencia climática, esto todavía es muy, muy actual y sí tendría que ser otro tema, digamos, de debate, de reflexión. Pero, como le decía, no hay tiempo. Hay muchos viejos temas que con la nueva ola del movimiento climático que surgió a final de 2018 se están retomando. Es decir, el ecologismo había tenido un bajón y ahora luego vuelve a tener ese nuevo momento de auge o de visibilidad. Entonces, hay muchos viejos temas que se tendrá que empezar a discutir nuevamente en las condiciones, claramente, de ahora, 2020, las condiciones de que estamos viviendo una pandemia, cada uno en su sitio, en su contexto, en su país. En tema de movimientos sociales, que al final sacó Miguel, en el Instituto de Investigaciones Sociales se está llevando a cabo proyectos justamente haciendo seguimiento de la nueva ola de movimiento climático en México. Entonces tenemos informes, hicimos encuestas, tenemos material y seguiremos publicando sobre esto. Entonces, si alguien está interesado en profundizar sobre el tema del movimiento climático, puede contactarme o puede buscar en la página web del Instituto de Investigaciones Sociales. Allí tenemos distintos videos donde hemos hablado también de esto. Hicimos varios conversatorios.
Sobre el tema del COVID había unas preguntas, pero les voy a recordar que habrá otra conferencia el día 28, en 14 días, 28 de mayo, sobre justamente emergencia climática y crisis por COVID, reflexiones para repensar nuestro lugar en el planeta, coordinado y organizado por mí y por el doctor Tommaso Gravante, con Jorge Richman de España también y Enrique Lesta de aquí del Instituto de Investigaciones Sociales. Y para concluir, Pierre, del Espacio Clima, Ecología y Ambiente del Foro Social Mundial, quería mandar un mensaje y con esto cerramos. Muchísimas gracias. Pierre, adelante con tu mensaje. Que apoyar para no... estoy... ¿Me ven, no? Yo creo que me ven. Sí. Bueno, yo, gracias por esta mesa redonda. Quería simplemente decir que el colectivo Cambiar el Sistema, No el Clima, ha querido también utilizar esa mesa redonda como un detonador posible para quien quiere seguir en la discusión de este tema tan importante de qué hacer frente a la emergencia climática. Con un encuentro en línea que sería ubicado en el espacio y el proceso del Foro Social Mundial que se está construyendo para México en 2021. Entonces, si están interesados en seguir en contacto, hay una manera de entrar en un chat que les voy a explicar de manera verbal, así que si pueden tomar nota. La primera etapa es de ir al sitio web que se llama www.openfcm.net. Open, como abierto en inglés, FCM, Foro Social Mundial.net. La segunda etapa es ir a la lupa y de buscar la expresión siguiente, EX030, espacio, DOC1. Entonces, son dos palabras. Una palabra que es X030, que es el número del encuentro en México, encuentro X México, y DOC1, que es la invitación a este encuentro. Y de ahí el sistema le muestra la página documentación DOC1, le pica ahí, y ahí está la invitación. Va a ver nuevamente el texto de la invitación a la mesa redonda, la foto, etc. Y hay una parte que se llama seguimiento por chat. Y ahí pueden picar links para entrar en grupos de WhatsApp. El grupo X030, que es qué hacer frente a la emergencia climática. Hay otro sobre descrecimiento, que es el X40. Y también, si quieren, pueden llenar un formulario para incluirse como participante en el proceso del foro. Entonces, ahí esas indicaciones las pueden retomar en el video cuando estará en YouTube. Si han perdido, son tres etapas, ¿no? Ir al sitio openfcm.net, buscar en la lupa X030 espacio DOC1 y ir a la parte seguimientos por chat. Con eso, cumplimiento nuevamente los organizadores de la mesa y diálogos profundizados y persistentes, yo diría, son muy importantes para la calidad del proceso del Foro Social Mundial y para que organizaciones de sociedad civil puedan articularse y tal vez promover en grupo, ¿no?, iniciativas transformadoras, cuál sea el ámbito, y en el ámbito climático hay mucho por hacer. Con eso me quito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pierre. Muchas gracias a todos. Para concluir, quiero decir que también ha sido iniciativa de Cambiemos Sistema, No el Clima. Entonces es un evento que ha sido un puente entre academia y movimientos sociales. Eso también es un elemento importante, como decía Pierre ahora. Y bueno, seguimos por aquí. En YouTube pueden ver más videos y hasta la siguiente. Tal vez puedo agregar que si quieren comunicarse con el grupo Cambiar el Sistema, No el Clima, hay un correo
cambiemos el sistema, no el clima.mx@gmail.com. Entonces, una manera de entrar en contacto con quienes han estado estimuladores de esta mesa.